Quasar TV, las noticias de Michoacán. Bajo dos órdenes de aprehensión por homicidio y robo calificado, fue nuevamente procesado Semeíber Díaz Cepeda, pero ahora lo hace desde el Cerezo Mil Cumbres, reconoció Ignacio Mendoza, abogado del líder de autodefensas de Aquila, Michoacán. La dirección del penal de Nayarit, del noroeste, no cumplió con el mandato judicial, incurre en responsabilidad, no lo dejó libre. Llegó la policía de Michoacán, le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, lo trasladaron a Mil Cumbres. Ignacio Mendoza afirmó que es una cacería en contra de Semeíber Díaz para mantenerlo en la cárcel. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A las 7:30 horas de este miércoles, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán confirmó oficialmente dos nuevos cargos que enfrentará el líder de comunitarios de Aquila, Semeíber Díaz. Se trata de los delitos de robo calificado y homicidio calificado, por lo que dos jueces distintos emitieron orden de aprehensión en juzgados del estado de Michoacán. La Procuraduría informó a través de su cuenta de Twitter que cumplió ambos mandatos judiciales para poner a disposición de los jueces al detenido Semeíber Díaz, quien apenas el martes había recibido auto de formal libertad por parte del juez que conoció la acusación por posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Con información de redacción, informa Quasar TV. Ante el auto de libertad y posteriormente acusación en contra del líder de autodefensas de Aquila, Michoacán, Semeíber Díaz Cepeda, el dirigente estatal del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, opinó que con estos hechos, las instituciones de procuración de justicia solo se ven exhibidas. Cada orden de aprehensión, cada detención, que luego es liberado por las razones que sean, debilitan la imagen, la credibilidad y la fortaleza de las instituciones en Michoacán, que están totalmente erosionadas en materia de procuración de justicia. Nos siguen exhibiendo. Chávez Zavala declaró que tienen que ser más precisos para determinar si los inculpados por algún delito son culpables o inocentes. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. La orden de aprehensión por supuesto peculado en contra del alcalde electo de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, fue suspendida. Así lo dio a conocer él mismo en rueda de prensa y agregó que por ende nunca estuvo prófugo de la justicia. Con esta fecha se deja sin efectos la orden de aprehensión dictada en contra de Francisco Sánchez, Armando Tejeda y Marco Vinicio dentro del proceso penal 59-2015. Y todavía hoy sale una nota diciendo que estoy prófugo. El presidente del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, reiteró su apoyo al presidente municipal de Sahuayo y sentenció que es una iniciativa de sus rivales políticos. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con el fin de tomar las riendas del Estado con honestidad, capacidad, eficacia y brindar estabilidad a la entidad, se llevó a cabo este miércoles el taller entrega-recepción de la Administración Pública de Michoacán, dirigido a alcaldes y síndicos electos del Partido de la Revolución Democrática. Y la finalidad esta es pues el que estén en perfectas condiciones de hacer sus entregas, recepciones de los ayuntamientos que van a ahorita entrar. Estamos con autoridades electas, con los presidentes municipales, síndicos de algunos municipios. El taller espera brindar las mejores herramientas para quienes tomarán la administración estatal el próximo 30 de agosto. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. Luego de la destitución de Miguel El Piojo Herrera como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol por el acto de violencia en contra del periodista Cristian Martinoli, ciudadanos morelianos opinaron al respecto de esta noticia de relevancia mediática. Martinoli hacía su trabajo y hace su trabajo como ustedes. Entonces él tenía que tener más madurez, más sensatez. Entonces él fue el que cavó su propia tumba. Bien, porque no estaba jugando a nada. No tenía un plan, un diseño bien establecido. Jugaba a lo que podían, pero un proyecto de trabajo nunca lo plasmó, o al menos nunca se vio. La Copa de Oro más horrible que haya jugado México en toda la historia.
Cabe recordar que después de la obtención de la Copa de Oro, Miguel Herrera agredió físicamente en el aeropuerto de Filadelfia al periodista Cristian Martinoli a causa de las críticas del cronista hacia su persona y a la de su hija. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.